hello hello very good morning so here we are okay so today topic today's topic is advert clauses to show cause and effect the topic that we were working before was advert clauses to show time relationship now we're gonna be working with these three words the show cause and effect okay uh, before I was recording, I I was talking to my students about sins. And and I and, and I stopped, you know, I, I didn't want to continue, you know, the conversation because then I was gonna be explaining the things that I want to explain here. But I want to begin, you know, this explanation, work uh, talking about sins and how interesting is sins. Let's talk about sins. So i see scenes in a very useful because scenes can be used to show look at this to show a time to show time relation relation take a look at this so we can use scenes to show a time relation but we can also use scenes to show to express to express cause and effect look at this cause and effect so pretty so now i'm telling you that sin has two uses okay we, we can use scenes to show a time relationship and since to express cause and effect. Wow. So, hey, you know, we, it is important to keep this in, into our mind because we can get lost or confused, you know, with because. You guys are already familiar with the use of because. You know, you know how to use because. We have been working a lot, you know, with because. But, how amazing is this? Before, you know, before uh, you guys, anytime you guys want to express cause and effect, the word that comes to your mind is because, because we are used to. So the, mo the most common word, the most common word to express cause and effect, which one is it? It's because. We are, we are very familiar with because, you know. But let me tell you, it's not the only word. We can also use since. We can also use now that. Okay, and there are many other words that can express cause and effect. Okay, but today we're going to be working with because, now that, and since. Okay, so I was I was talking with since, since. Okay, so the video, the previous video, we were working with since. I was showing. I was telling my students, "Take a look at here. Since we have since since coming here. Okay, so Mark, since Mark and Anya came to this country, what is happening here? So here, what am I doing here? I'm expressing. I'm showing a time relationship. See, okay, I'm showing. I'm expressing a, a time relationship. So here, since is to express, you know, to communicate, to show a time relation. Okay. A time, not cause and effect. So how amazing it is, you can use since for time relationship. Okay, to show, to express time relation, and to express cause and effect. Amazing. And here it is. Take a look at this. So, since, where is since? It's right here, since. And it's used to, to express, to show time relation. And we're also going to be using since, but now this time, it, we're going to be using since to express because. It's going to mean because. Okay? Amazing, isn't it? Okay, ahí está. Entonces, Ok, recuerde. Entonces, vean el primer ejemplo que tenemos con Picos. Because. Hey, because he was sleepy, he went to bed. Cuando nosotros queremos eh, mostrar causa y efecto, bueno, hay que poner atención en, en la causa y en el efecto. ¿no? Porque una oración es la causa y la otra es el efecto. Entonces, esa palabra como el picos, a ver, les pregunto a ustedes. ¿El picos con qué se usa? ¿Con la causa o con el efecto? A ver, ¿quién me contesta? Who wants to answer this? Um, it's con la causa. Ok. Vamos a ver. Because he was sleepy. Ok, es la causa. ¿Y cuál fue el efecto? He went to bed. Muy bien. Es la causa. Ahora, ¿cuál es la oración adverbial? He was sleepy because he was sleepy. Entonces, como se pueden dar cuenta, y lo he mencionado anteriormente, no es todo el tiempo porque anteriormente vimos unas excepciones, pero el 90%, el, las palabras, estas como las que muestran time relationship, las que muestran causa y efecto se usan con las oraciones adverbiales, pero por ahí vimos unas excepciones que no, okay. Cuando mostramos, cuando explicamos la, cuando muestran ca, eh, a time relationship. Pero aquí pueden ver que esto que está en color azul es la oración adverbial because he was sleepy. También hemos explicado que la oración adverbial es la oración dependiente, sí, la oración dependiente que depende de una oración independiente. ¿Cuál es la oración independiente? Esta, la que no tiene, pues, una palabra como picos, como now, that, or sí. Y puede estar por sí sola, no pasa nada. He went to bed, okay. Ahí está la información clara y precisa. He went to bed, okay. Pero si nosotros decimos, okay, he was sleepy, Ok. pudiera tener el pic Si decimos picos, he was sleepy, sí. Pero ¿qué pasó después? Entonces ahí está. No hay que ver eso. También es importante. Es importante también, como nos dice aquí, identificar correctamente cuál es la causa, cuál es el efecto. Porque podíamos cometer un error. Vean aquí un error. Because he went to bed, he was sleepy. Because he went to bed, he was sleepy. That's kind of confusing. Un poco confuso, ¿no? Entonces, pero no es así. Because he was sleepy, he went to bed. Entonces, la causa, o sea, es, va con. Con la oración de, es la oración dependiente y ahí utilizamos el because. O pudiéramos decirlo: Now that he was sleepy, he went to bed. Or since he was sleepy, he went to bed. Vean. O sea, se me ocurre, miren, sustituir aquí el since. Miren: Since he was sleepy, he went to bed. Claro, ¿por qué no? ¿Por qué no? Sí se puede usar. Vean, aquí tiene sentido. He went to bed since he was sleepy or because he was sleepy. ¿Por qué no? Bueno, veamos ahora con el now that. Now that I have finished the semester, I'm going to rest a few days and then take a trip. Okay? So, esto que tenemos aquí, bueno, es viene a ser la causa, the cause. This is the cause. Y como nos explican aquí, yeah, now. That means because now. Oh, wow. Mira, vean. Si quisiéramos dar una diferencia entre el because y el now that, pues miren lo que significa now that. Pues como decir because now, porque ahora. So now that I have finished the semester, you know, means because the semester is now over. Pues ahora sí, ya se acabó. Ya se acabó el semester. So now that is used with the present. The present perfect and the future. Vean cómo aquí es importante. Ya nos está especificando cuándo utilizar el now that. ¿no? Con el presente, presente perfecto y, futu y tiempos futuros. Ok. Vamos a Esta está hecha en presente perfecto. Miren. esto está hecho en presente perfecto. Este en qué tiempo está hecho. Y he es. Uh, now that he es presente. Aquí está. He lost his, his job now that he is an employee, he can't pay his bill. Muy bien, ahí está. Entonces aquí nos dice claramente qué tiempos podemos usar now, el now that, now that. Pero también pensemos en una lógica. En caso de que se nos olvidara, ah, no, sí, ¿cuándo, cuál usar, ¿cuándo usar el because, cuándo usar, usar el now that? Pues ahí está. Pensemos que, que es una causa que está sucediendo ahora mismo, ¿no? Porque miren aquí cómo el because he was sleepy, pues están hablando algo del pasado. Y ahí pudiéramos ver esa diferencia. Because he was sleepy es algo del pasado. Pero no voy a usar el now that con el pasado. ¿Ven eso? Interesante también, ¿no? O sea, con el now that no lo voy a usar en el tiempo pasado. Y ahí pudiéramos di diferenciar cuándo usar el because, cuándo usar el now that. Aunque los tres muestran la misma relación, no tienen la mismo uso, la misma relación de causa y efecto, pero no se usan en los mismos tiempos. Vean ahí esa diferencia, ¿Sí? ¿ok? Ahora veamos el since que también significa because. Dice, express a known cause. It means because it is the fact that, because it is the fact that, or given that is true. Okay. Fíjense, the fact that este, esta expresión que está aquí, que estoy señalando en color azul, the fact that significa que es un hecho. Es un hecho. Y que está científicamente comprobado. A fat es un hecho y un hecho es algo que se puede comprobar científicamente. ¿sí? Es algo verdadero. Vean que también aquí nos dicen, oh, okay it is true. It is true that. También significa it is true that. Cause and effect sentences with sins given the fact that this is true and the result is true. Okay. Given the fact that Monday is a holiday, we don't have to go to work. Okay. Entonces, ahí, a partir de esto, pudiéramos partir entre una diferencia entre because, now, that y el since, no. Entonces, porque aquí vean, si yo coloco aquí, Veamos aquí el now that. Now that. ¿Cuál es más apropiado utilizar en esta idea que tenemos aquí? El because, el since o el now that. Vean. Because. Entonces. Uy, ¿Qué le pasó? Ok, entonces. Pues si es más apropiado el, el because. O sea, no estamos hablando de una verdad. ¿Sí? No estamos hablando de una verdad, de un hecho comprobable. Entonces, since queda descartado. No estoy hablando en presente. ¿no? El now that también queda descartado. Sí. Bueno, entonces, el because. ¿sí? Simplemente el because. Sí, los tres muestran esa relación de causa y efecto, los tres. Sí, pudiera yo decir, he went to bed since he was sleeping. Yo he escuchado personas que dicen, because. Since he was sleepy, he went to bed. Claro que sí. Pero es más apropiado utilizar el because he was sleepy, he went to bed. ¿Sí? Porque, como nos dice aquí el autor, bueno, el since es utilizado para cosas que son verdad, son comprobables, ¿sí? son hechos. ¿okay? Entonces, vean aquí esta notita que no es sin, has two meanings. One is because. It is also used in time classes. Y esto ya lo vimos, ¿no? Ya lo expliqué al inicio, ¿no? Esto, esta notita, esto aquí, ya lo, ya lo habíamos visto, ¿no? que tiene Y aquí ya lo explicamos. Tiene, tiene dos significados, dos usos. Uno para mostrar la relación al tiempo y el otro la causa y efecto. Que Es aquí ya nos muestra la, la nota. No la había visto, la verdad. Yo, esta nota yo no la había visto. No la tuvo en cuenta. Simplemente es, ya habíamos trabajado antes y ahí nos quedó. Bueno, chicos. Eh, ¿Dudas, preguntas en cuanto a esto? Ya ustedes se dieron cuenta que hay una diferencia. Vamos a hacer una actividad en la que podamos tomar y llevar a cabo en práctica estas diferencias. ¿eh? Esas diferencias vamos a llevarlas en práctica. Déjenme ver la actividad que hicimos anteriormente, la lectura. No no hay ningún picos, ¿verdad? Ni el now that. No no se está utilizando. El since sí, como pueden ver. Pero los dos since es para mostrar una relación del tiempo. Pero no, no veo el because, no veo el now that. Ok, no pasa nada. Bueno. Ah, miren, aquí tenemos unos, unos ejemplos. Now that, that I have finished our school, I can focus on finding work as an illustrator. Bueno, es un hecho. Eh, aquí es un hecho. Eh, pues sí, es verdad, pero es un hecho. It's a fact. Entonces, sí está mostrando causa y efecto, pero el significado que está dando now that es que es is a fact. Es un hecho. Como nos los muestra aquí en el significado. Aquí lo pueden. It is, it is a fact. It is a fact. Okay? Entonces, eso. Es porque se está utilizando el naotá. Veamos el since. Since I was young, I have been artistic. Okay. Or since I have formal training, maybe I can illustrate books. Okay, which advert closet give idea because okay. While aquí nos están diciendo. Qué idea da? ¿Cuál de estos tres da tiene causa y efecto? A ver, ¿cuál de los tres oraciones expresa una idea de causa y efecto? ¿Quién me lo dice? ¿Cuál de los tres expresa una la idea de causa y efecto? De because no estamos usando el because, estamos usando el now that y el since. ¿Será que son los tres? A ver, adelante, Nielin. Yo, sí. Creo que todos tienen. Todos tienen causa y efecto. Es lo que yo también me decía, ¿no? Todos tienen causa y efecto, así es. Now that I've finished art school, pues esta es la causa ¿cuál es el efecto? ¿cuál es el efecto? I can focus on finding work ok, number two, since I was young, I have been artistic, pero no por pero aquí miren, no por el hecho de que seamos jóvenes, podemos ser artísticos ¿no lo creen? since I was young I have been artistic, creo que aquí está la dos. en mi opinión están mostrando a time relationship here This is a time relationship. Relation. Relationship. ¿Está? Porque está hablando de, de cuando eras. Esto es una relación del tiempo, el tiempo cuando él era joven. Since I was young, I have been artistic. Since I had formal training, Since I've had formal training, maybe I can illustrate books. Oh. Hmm. Vean el número tres. Since I've had formal training, ok, pudiera ser la causa, pero vean, está utilizando el maybe. Maybe I can illustrate books. No hay una relación de, de causa y efecto totalmente. Man, since I've, number three, since I've had formal training, okay, that could be the cause, maybe I can illustrate books. But maybe I can illustrate books, that can be an effect, porque no está muy claro la relación de la causa y el efecto. Entonces, yo diría que tal vez es nada más la U, number one. Now that I've finished our school, I can focus on finding work as an industry. Y yo, ya analizando bien, yo diría que nada más es la uno. Al principio sí, si te lees, ok, parece que sí, pero si analizas profundamente, creo que nada más es la uno, number 1. Bueno, vamos a ahí y vamos a, a ver algunos ejemplos en los que podamos trabajar, ¿no? para trabajar con eso. Ok. Vamos a hacer lo siguiente. A ver. Adrián, are you there? I need you, Adrian. Vamos a combinar estas oraciones. Dale pues. Quiero que combines las dos oraciones, dos oraciones de la número dos. Utilizando el sins. Vas a utilizar el sins. A ver, analiza cuál es la causa, cuál es el efecto. Eso es lo que tienes que analizar primero. ¿Sí? Si va, ¿Dónde vas a usar la coma? Si vas a usar la coma, sí, analízalo. We can compare hotel prices. We can compare hotel prices. They are posted online. Recuerden, sí, a ver. Recuerden que el since se puede colocar al inicio o en el medio. Pero a ver, cómo lo dirías. que a podría ser. We can compare auto prices since they are post online. Yes, very good. Y como va en el medio, no utilizamos la coma. Entonces, pero qué pasaría si yo te pido, a ver. Adrián, utilízame el sins al inicio. ¿Cómo lo dirías? Uh, creo que puede ser... since auto prices are post uh, posted. online. Post, uh -huh. posted online. They They, they, they can, they can compare, they can be compared, or, or they can, com, or we can, sorry, we can compare hotel prices, yes, sería, estaba pensando en otra cosa otro tiempo, entonces sería, qué bueno que al inicio te diste cuenta que tienes que usar... Esto que está aquí, el sujeto. Since hotel prices are posted online, we can compare them online. Ah, no es la misma. Entonces fíjense. Inter... Eso está interesante, ¿no? Entonces, quedaría así si usamos el SINS al inicio. Ahí es más fácil porque nada más pones el SINS en el medio y ya se acabó. Pero si vamos a usar el since al inicio. Pues hay que, hay que siempre el nombre del sujeto al inicio, ¿no? En la primera oración como yo les he enseñado. Since hotel prices, ahí está. Since hotel prices, dice are posted, are posted online, online, okay. Y ahora sí que coma, coma, we Okay. We can, we can compare, compare, oh, sorry, we can compare, we can compare, ¿y ahora qué sigue? A ver, ayúdame aquí, we can compare, necesito aquí un pronombre del objeto, ¿cuál va a ser? We can compare... <laughs> Ajá, un espacio online. No, posted no, no, we can compare them. Ahí que yo use online. Since hotel prices are posted online, we can compare. A ver, necesito un pronombre, del objeto. ¿Cuál voy a usar? Que hable de los hotel prices. Adelante, Nieli. Bien. Yeah. Yes, very good, them. Very good. We can compare them. We can compare them. Ahí está. Vean, vean, vean. Ok, entonces. A ver, tenemos a Nilín, Leslie, Ashley, Jessica. José no está. Ahí está, José. José. Leslie, muy bien. Ok, entonces. Ok, tenemos cuatro más. Vamos a darle trabajo. A ver. Ashley, quiero que por favor me hagas el número tres. Number three. José, you're a hacer do number four. Leslie, you're going do number five. And Anieline, number six. Vayan viendo y vayan viendo las diferentes opciones, como decimos ahorita, de utilizar la palabra al inicio. Porque sí es muy fácil, ¿no? Simple, si la usas simplemente en el medio. Pero quién sabe, no quiere decir que la segunda oración sea la causa, ¿sí? Porque acuérdense que este vocabulario lo utilizamos con la causa, con la oración dependiente. Hay que analizar. Vamos a hacer una pausita para que tomen su tiempo y tengan lista su respuesta.